Se cree que el fenómeno ovni ha existido desde hace siglos. Incluso se sabe de la supuesta existencia de bases extraterrestres en distintas partes del mundo. Y México no se queda exento de estas aparentes manifestaciones. Se le denomina fenómeno porque no podemos meterle una probeta o un matraz y poder hacer experimentos con él. Nos encontramos en el Cerro del Chiquihuitillo, en Ocotlán, Jalisco. En esta zona había avistamientos ovnis. Incluso para la aviación se cree que este lugar puede ser un faro. Acompáñenme a descubrir la siguiente nota. Él es Raúl Domínguez López, habitante de Ocotlán, Jalisco. Raúl, al igual que muchos de sus vecinos durante el año de 1993, había escuchado mucho sobre un supuesto ovni que volaba cerca de la ciudad en la que vivía. Entre el 26 y el 28 de febrero, que me quedé ya completamente seguro de que era un platillo volador o un ovni. Lo vi en esa posición hacia el lado del oriente. Y eran como las 5 de la mañana. Ya desde mi casa empecé yo a observar, después de cenar me subía y veía la lucecita que se movía para un lado o para otro en la noche y temprano, como a las 8, 8 y media de la noche. Y luego se iba hacia donde estaban construyendo la autopista. Hacía el recorrido de la autopista y se regresaba y se situaba más o menos como a la mitad del Cerro de Chiquihuitillo. El 24 de abril de 1993, Raúl, convencido de lo que había visto, se dirigió hasta el Cerro del Chiquihuitillo en compañía de su cachorro. Fue ahí en donde fue testigo del sorprendente hallazgo. Cuando el perro empezó a ladrar, pero en forma así de alarma, asustado. De miedo. Uh-huh. Y yo volteé para todos lados y dije, yo pues, estará viendo algún caballo, alguna vaca o alguna persona. No había nada. Y fue cuando apareció el plato. Apareció enorme. Y es color dorado. Completamente dorado. Y hay que entender geográficamente dónde estamos. Muy próximo está lo que es la laguna de Chapala, en donde históricamente, desde principios del siglo XX, la gente salía, te gusta, el año de 1920 a tomar el fresco después de la cena, porque pretendía ver salir el meteorito del lago. Oigamos muy bien lo que estoy diciendo. Salir el meteorito del lago. Pues los meteoritos no salen del lago, no suben los meteoritos y mucho menos prendidos. Ya era un momento en que había ese tipo de reportes de ovnis. A pesar de que han pasado 22 años de la impactante escena que Raúl Domínguez vivió, aún recuerda todos los detalles de aquel día. Pero nunca pensé que fuera a metérmele abajo por donde estaba pasando. Yo, el miedo fue que me fuera a caer encima, porque es metálico completamente. Es como si fuera suajado así de una sola pieza. No tiene remaches ni soldaduras ni nada. Yo nomás le veía la parte de abajo y por la parte de abajo iba abriendo una especie de claraboya con un lente de cámara de nada hacia más. Hacia más iba abriendo y adentro sí venía iluminado, porque afuera venía, en ese momento estaba todo apagado. Y se iba abriendo y yo, con todo el miedo, volteé hacia arriba, pero tenía como un cristal, como un vidrio esmerilado, que nomás se veía claridad, pero no se podía ver para adentro. Y pasó despacito, iba muy despacio, lento iba. Sea lo que sea que esté dentro de este, no de este ovni, sino de cualquier ovni, sabemos que son entidades que tienen inteligencia. Yo pienso que junto con la inteligencia va de la mano algo que es la curiosidad. Entonces, si estas naves, sean lo que sean y vengan quien venga adentro, y de alguna manera empiezan a sobrevolar o a flotar, mejor dicho, sobre ciertas zonas del planeta, es porque están llevando un estudio pormenorizado. Pese al miedo que le provocó ver la nave de aproximadamente 25 metros de ancho, Raúl no dudó en capturar ese momento para la eternidad. Agarré la cámara y entonces empecé a tratar de enfocarlo. Y sobre eso le seguí tomando las demás. Cuando terminé el rollo, fue cuando se paró en el aire, se suspendió en el aire.
Ahora, don Raúl, usted dice que, bueno, desde hace tiempo lo estaba siguiendo y lo estaba cazando. Pero físicamente, ¿qué sintió también cuando lo vio? O sea, ¿su cuerpo experimentó algo diferente? Desde luego miedo, porque pensé que me iba a caer encima. Pero ya cuando estaba muy próximo, no hace ruido y bajó la temperatura. Bajó y yo sentí frío y jaló toda la hojarasca que estaba en el suelo. ¿Será que los tripulantes de estas naves que usted ve en pantalla visitan la Tierra en busca de algo en específico o tendrán algún lugar en donde permanecen ocultas la mayoría del tiempo? Pues aparentemente dicen las gentes que entra y sale al lago. Y si no es eso, posiblemente sea algún portal o alguna puerta dimensional. El lago como tal. El lago. Porque si no tiene fondo. Porque estábamos hablando de que es de aproximadamente 8 o 10 metros de profundidad del lago, ¿no? O sea, de que del tamaño que usted vio, realmente a la profundidad que tiene el lago es como irreal. No, no alcanzaría. Entonces, este es uno de los atractivos que considero yo que es para ellos. Que además mencionan pescadores de Chapala, que en estas fechas, en el 93, entraba y salía y que curiosamente había mucho lirio en ese entonces. Sí, había mucho lirio. Entonces el pescador que me dijo a mí por dónde estaba pasando, o sea, como si lo estuviera viendo diario. Entonces me dice, entra, porque él me aseguró que entraba al agua. Dice, entra, dice. Nosotros vemos, digo, se posará y apagará las luces. No, dice, pues baja, porque vemos la luz donde va bajando. Entonces, el día que lo fotografié, entró por aquí, venía aquí así y venía guardando el contorno del suelo. O sea, estaba volando relativamente bajo. Muy bajo, demasiado bajo. Entonces pasó y dio la impresión como si lo hubieran lanzado así de aquel lado y luego como está en declive, se clavó. Y me dio la impresión que me iba a caer encima. Yo pensé que me iba a aplastar. Raúl, al igual que otros habitantes de Ocotlán, Jalisco, tienen sus propias versiones acerca de las constantes visitas de dichos platillos. ¿Y cuál cree que es el otro fenómeno? O sea, los dos factores. Uno, el lago. El otro que les llamaba la atención, considero yo, es una teoría mía, que fue la construcción de la autopista. Todo ese periodo de tiempo se estuvo viendo. Aquí estamos hablando de que pudiera ser que le llamara que la atención el ruido, la maquinaria. No, la excavación. ¿Por qué la excavación? Porque tuvieron que mover una cantidad muy grande de tierra y de piedras para poder hacer la autopista. O sea, estamos hablando de que pudiera ser zona de bases o algo por el estilo y que a lo mejor por eso estaban haciendo sus... No, rondines. yo pienso, la teoría mía es que de alguna forma estos aparatos, por la forma como los veo yo que se mueven, se conducen por medio de las líneas magnéticas de la Tierra. Ajá. Y cuando las colapsamos o cuando las cortamos, les cortamos parte de donde ellos se mueven. Eso es lo que yo creo. A pesar de ser el único testigo que aparentemente estuvo debajo de este supuesto ovni, Raúl padeció gravemente las consecuencias de su hallazgo. Salieron vitiligo del impacto. Y me costó mucho trabajo poder digerir, porque yo quería venir acá de diario al cerro, estar esperando a ver si pasaban. Se volvió una ansiedad, pero los efectos psicológicos sí son muy fuertes. En lo que uno cree y en lo que uno está sustentado, cambia completamente. Desde luego, al convencerse de que hay posiblemente otros seres en otra parte, pero que los hay. Entonces, eso abre otra mentalidad muy diferente. ¿Usted alguna vez llegó a ver a los tripulantes? No, yo tripulantes nunca he visto. Yo nomás vi el puro platillo, muy cerca. Yo no sé cuánto les cueste a ellos estar aquí, pero el hecho que estén aquí les cuesta algo. Energía, transportarse a algún lugar, yo no lo sé. Y esa razón es tan poderosa como para poder estar aquí
podemos especular en alguna base. Dicen que puede estar abajo del lago de Chapala. No lo creo por lo que sabemos con los estudios geológicos, pero lo importante es de que se ven con cierta regularidad. Estos avistamientos que logró fotografiar uno de los tantos habitantes de Ocotlán se hicieron latentes entre 1993 y 1994, para más tarde desaparecer sin previo aviso. Hay veces que como que hay unos espacios de tiempo que dicen ya no van a aparecer, ya no van a regresar, por así decirlo. Estamos tratando un caso que, sin pecar de preponderancia, pienso yo que es de los mejores casos a nivel mundial, no digamos a nivel nacional, de un ovni que prácticamente estuvo encima del testigo. Flor Valencia, Extra Normal.